La agitación social se mantiene en Francia, donde decenas de miles de personas se han echado a la calle para expresar su temor ante el avance de la ultraderecha. Especialmente multitudinaria ha sido la manifestación de París, con un destacado protagonismo de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres. Temen que una victoria de agrupación nacional puede imponer retrocesos en los avances de las últimas décadas. Las elecciones legislativas francesas se celebran a dos vueltas, el 30 de junio y el 7 de julio, y en estos momentos la formación de Marine Le Pen lidera las encuestas.